estamos cerrando el ciclo de verano 2016. Sí, tenemos 10 años en esto del fútbol en academias oficiales, acá en la sede de Jesús María. De 3 a 18 años es la base fundamental en el tema de formación. Los padres están felices y también agradecer a todos los padres por haber depositado la confianza en el club Alianza Lima e inscribirlo a sus niños. Están felices porque el tema de los 2 meses del ciclo verano, nosotros hemos avanzado un montón. Invitar a todos los padres porque ya a partir de marzo, el día viernes 4, estamos empezando acá en la sede de Jesús María, Estadio Municipal de Jesús María. Estamos empezando el ciclo ya anual, de marzo a diciembre, los viernes de 4 a 6 y los sábados de 4 a 6. Tenemos dos horarios, ¿no? Viernes y sábado. Ayer contra la U ganamos. ¿Cuánto ganaron ayer contra la U? 7-1. 7-1. ¿Hiciste gol, no? Yo sí. ¿Cuántos goles hiciste? 1. ¿Y cómo te sientes? ¿Vas a estar en la temporada de invierno, no? Sí. Me gusta meter goles y llevar a mi hijo, a mis amigos. ¿Has hecho goles o no? Sí. ¿Cuántos goles has hecho? Como 10. ¿Te sientes contento? ¿Qué has aprendido acá? Acá a entrenar, a dar pases, a correr rápido. ¿Qué te parece la enseñanza de tus profesores? Bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? ¿Vas a volver en invierno? Sí. ¿Tú a quién vas a mandar saludos? A mi padrino. ¿Cómo se llama tu padrino? Sebastián Yadilia. ¿Ah? Sebastián Yadilia. ¿Y dónde está tu padrino? En España. ¿Sí? ¿Y cómo te has sentido? ¿Has aprendido a jugar o no? Sí. ¿Sí? ¿Cómo quién quieres ser cuando seas grande? Como Messi. ¿En qué puesto juegas tú, Joaquín? Volante o delantero. Volante o delantero. ¿Cuántos goles más o menos has hecho en toda esta temporada? ¿En las prácticas? ¿En los partidos oficiales? No sé, bastantes. ¿Bastantes? ¿Cómo quién te gustaría ser cuando empieces a trabajar como futbolista profesional? Como sea, solamente quiero mejorar mi juego y ser uno de los mejores si es posible. Los profesores han demostrado el crecimiento de los niños en cada clase y van avanzando, mejorando las clases, ¿no? Acá hubo bastante entusiasmo de parte de los profesores, que con bastante entusiasmo a Inco les enseñaba, la dedicación, y ellos han obtenido un desarrollo hasta espiritual.